las otras provincias, con las empresas, el Estado con las empresas, o sea, la buena comunicación. Tenemos nuestras peleas, tenemos nuestras discusiones al respecto, porque no porque haya buen diálogo quiere decir que no hayan situaciones en las cuales tengamos que imponer ciertos límites, y bueno, y las empresas van ayornándose también. Así que eso hace también que la obra acá en San Juan sea muy importante, voluminosa, y lo que hablábamos hace un rato con otros referentes, digamos, de otras empresas, la escala de la obra de San Juan es asombra. Eso es lo que, o sea, no solo en cuanto a la cantidad de barrios, escuelas, hospitales, sino escalas de obras como el velódromo, como el teatro, o sea, cosas que en otras provincias... Claro, es muy llamativo en cuanto a la proporción de habitantes que tenemos. O sea, y siendo una provincia límite, digamos, que no es una provincia como Córdoba o como Mendoza, que tiene tanta importancia en el tema de paso a otro país. Entonces, bueno, creo que San Juan se va posicionando mucho desde ese punto de vista. ¿Hay algún barrio que esté demorado justamente por la falta de insumos que se esté construyendo actualmente? No, para nada. Siempre se va peleando mucho en la situación, pero no, en general los barrios van bien, vamos controlando y tratando de que la obra siga su ritmo, porque aparte las empresas, si ellos, no, por ejemplo, los barrios que están iniciados por Casa Propia de Nación, que les paga Nación, si ellos bajan el ritmo, tienen una multa, por así decir, que es que la UBI cobra la UBI del mes anterior, o sea, el valor del mes anterior, no de ese mes. Entonces, bueno, tiene todo un tema importante, por lo cual tienen que llevar un ritmo de obra que esté planificado. Marcelo, hemos visto por ahí en un medio de comunicación la falda, o sea, que se han caído algunas adjudicaciones. ¿Cuál es el motivo? ¿Adjudicaciones de viviendas? Sí, que están convocando justamente al instituto para, porque se les ha caído la adjudicación. ¿Cuál es el principal problema que hay? No sé puntualmente cuál es. Nosotros, hay un proceso que se lleva a cabo cuando se hace un sorteo o cuando hay alguna asistencia financiera a un gremio o cuando hay alguna relocalización. Se analiza toda la documentación. Siempre debemos considerar que cuando se va a acceder a un barrio son preadjudicatarios. Sí. Cuando se le pide la documentación a la gente tiene que cumplir con esa documentación y con los requisitos que nos establece la ley. Aquellas familias que no cumplen con los requisitos son los que no van a pasar a ser adjudicatarios definitivos, sino se cae. Y todo eso tiene un proceso, tiene sus días, tiene dictamen legal, o sea, tiene toda una línea en lo que se va llevando a cabo para poder decir, no, esta familia no cumple con los requisitos, entonces se da baja. Por eso surgen estas posibilidades. No sé por el caso en que usted me pregunta, pero eso es lo que sucede. Entonces, muchas veces, supónganse, tenemos 100 casas para sortear, sorteamos 100 y hay 95 que se les entrega y 5 no cumplen con los requisitos. Entonces, esas son las adjudicaciones que se caen. Ahí es una decisión, como pasó, por ejemplo, con el barrio Gobernador Doncel, que quedaron 8 viviendas, y el gobernador nos pidió, miren, sorteen, porque si no esto provoca muchas suposiciones. Entonces, directamente hicimos un sorteo para esas 8 viviendas. Y es así, salvo que quede una vivienda, que es toda una logística hacer un sorteo por una vivienda, tenemos muchas solicitudes de entidades que trabajan en pos de, por ejemplo, trasplantados, INAISA, tenemos una serie de expedientes y de pacientes que si no son no viven en una vivienda digna, no pueden ser trasplantados. Entonces, vamos teniendo todo eso, o situaciones de emergencia, que hay muchas,
se va, se localiza en alguna de esas viviendas solas. Pero en general siempre se trata de buscar la transparencia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hemos tenido reclamos, por ejemplo, de los sorteos de iglesia, donde han dicho muchas cosas. Cuando el sorteo es la forma más transparente de hacer las cosas. Y aclarar que la gente, como dije al principio, son preadjudicatarios. Una vez que se analiza, ahí se va a saber si tiene vivienda, si no tiene vivienda, si tiene algún terreno, si conforma el grupo familiar. Entonces hay muchas cosas que hay que analizar. ¿Cómo avanza el plan de deuda justamente?